Ahora, la nueva conformación político-electoral de los municipios en el estado de Michoacán, como usted sabe, eran 112 alcaldías en disputa. Ahora, ¿cómo quedan? Mire, tenemos las 10 ciudades con mayor población en el estado y vamos a empezar por el municipio de Apatzingán, en donde José Luis Cruz Lucatero ya se perfila como un claro ganador en Apatzingán de la coalición PT y Morena. Vamos ahora con el municipio de Lázaro Cárdenas, en donde María Itze Camacho estaría reeligiéndose como alcaldesa del municipio de Lázaro Cárdenas con poco más del 50% de las preferencias. Tenemos ahora que en Morelia el que se perfila de nueva cuenta para retomar la presidencia es Alfonso Martínez, Poncho Martínez, que lleva una ventaja entre los 5 y los 7 puntos, será de nueva cuenta alcalde. En Pátzcuaro lo pierde Morena y gana Fuerza por México. En Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola, Fuerza por México, esta también es una de las grandes sorpresas. Julio Alberto Arreola se perfila como el nuevo alcalde de Pátzcuaro. En Puruándiro, quien se está perfilando para retomar ahí la presidencia municipal, bueno, la tenía Belinda Iturbide, que luego se cambió a Morena, en fin, pero ahora la coalición PRI-PRD con Víctor Manuel Vázquez, PRI-PRD, Víctor Manuel Vázquez, será el nuevo presidente municipal de Puruándiro. Ahora, en Quiroga, vámonos a Quiroga, fíjese usted de la conformación. Arturo Estrada Barriga, del partido Encuentro Solidario del PES, es quien gana la alcaldía de Quiroga. Fíjese, en Pátzcuaro gana un candidato de Fuerza por México y en Quiroga gana un candidato del partido Encuentro Solidario. Además, Arturo Estrada es un joven con mucho arraigo y lo quiere mucho la gente por allá. En el municipio de Tarímbaro tenemos a Vladimir Alejandro González Gutiérrez, que arranca este bastión que destruye el cacicazgo de la familia Gaona. Vladimir Alejandro González Gutiérrez, de la coalición PAN, PRI y PRD, y se perfila a ser el alcalde de Tarímbaro. En Uruapan, sorpresa, en Uruapan también, Ignacio Campos, de la coalición PT y Morena. Ignacio Campos es quien se perfila para ganar Uruapan, esta alcaldía emblemática y anteriormente bastión del PRD. No más, borraron al PRD por completo de Uruapan, con todo y con coaliciones lo borraron. Y va Morena con Nacho Campos. Ahora, en el municipio de Zacapu, refrenda también Luis Felipe León Valvanera, refrenda la alcaldía, ahora por el PRI y PRD, será de nueva cuenta alcalde, Luis Felipe León Valvanera. Y tenemos en Zamora, qué barbaridad, aquí en Zamora, ¿quién fue el que ganó? El candidato del PAN, Carlos Alberto Soto Delgado, ya tiene una ventaja muy amplia sobre el candidato del PRI y sobre Martín Zamaguey. Mire, la buena noticia es que perdió Martín Zamaguey. Esa es una extraordinaria noticia para Zamora, que esperan los zamoranos que con Carlos Alberto Soto Delgado se comiencen a recomponer las cosas en este municipio pujante, trabajador, emblemático para el estado. Y en Zitácuaro vuelve como alcalde Juan Antonio Iztláhuac Orihuela en Zitácuaro. Fíjese usted, él ya fue alcalde por el PRI, pero ahora es apoyado por el PAN, el propio Tricolor y el PRD. Juan Antonio Iztláhuac Orihuela, de nueva cuenta, alcalde en Zitácuaro. Bueno, pues así están las cosas en esos 10 municipios del estado de Michoacán.